hablando en el corte con Pablo, lo vamos a decir ahora que no todo es color de rosas, o sea, todo es esfuerzo, es trabajo y bueno, y cada uno es el forjador de su destino. Y él siempre le metió, pero sus primeras exposiciones fueron un poco frustradas, la de Buenos Aires, no voy a contar por qué, y después tuvo otra en Brasil, en los comienzos. Sí, estamos hablando del año 74 y 75. Entonces yo tenía 20 años y hago mi primera exposición en Buenos Aires. Y bueno, entonces el segundo día de la exposición se muere Perón y la Argentina es un duelo general. Entonces no Imponente. venía nadie a la Claro. exposición, etcétera, todo. Una frustración. Una frustración porque, claro, pero una enseñanza, Exacto. cada frustración es una enseñanza, Exacto. porque tal vez la vida nos presente barreras y hay que irlas, es como una carrera con obstáculos, y hay que tener la fuerza de ir superando los obstáculos. Exacto, como las piedras en el camino. O Exactamente, sea, o rodearlas o superarlas. o superarla. A veces es mejor rodearlas Yo creo para que sí. llegar a nuestro destino. Y después tenemos la otra experiencia. La otra experiencia, prácticamente simultánea, fue una exposición en Porto Alegre y bueno, vamos a llevar las obras sin experiencia, sin nada, y las obras quedan detenidas en la aduana de Brasil, y porque faltaba el papelito de acá, el papelito de allá, y bueno, llegaba la hora de la inauguración y fuimos a... Me acuerdo, acompañado por mi hermano Alejandro, fuimos a la inauguración a decir, ¿Qué aquí pasó? estamos, pero no hay obras. Y bueno, así fue la segunda experiencia internacional. O sea que me fui acostumbrando a joven edad a afrontar las dificultades. Claro, que como dijimos, nos sirven de alguna forma para crecer, ¿no es cierto? Exactamente. Miguel Ángel, ¿qué te provocó? ¿Qué te provoca? Bueno, cuando yo empiezo a descubrir a Miguel Ángel a través de sus obras, directamente del vivo, empecé a descubrir la Piedad que todos conocemos en San Pietro, Sí. en el Vaticano, después el Moisés, después el David, los esclavos que están en el Museo de la Academia, hasta llegar a la Piedad Rondanini, la última de sus obras, o sea que él trabajaba antes de morirse en esa obra. Entonces, claro, fue una especie de maestro ideal, ¿no? Había 500 años entre el trabajo de él y el trabajo mío, pero digamos, fue un gigante de la escultura y sobre todo de la escultura en mármol. Cuando vas a elegir el material, ¿no? Yo algo sentí que decías que no sabes si tú estás eligiendo ese mármol o ese mármol te está eligiendo a ti. Como que hay ¿qué siente tu corazón para decir es este? O te Sí. perdés en el tiempo como para sentir realmente qué pieza es la que vas a elegir. Sí, bueno, yo voy periódicamente desde el año 79, que estoy yendo todos los años 3, 4, 5, 10 veces por año a las Mucho, canteras sí, a las que canteras. están en Toscana, en Italia, en Toscana, en un lugar que se llama Carrara, que es mundialmente conocido por su mármol blanco. Ahora, no todos los mármoles son iguales, es más, todos los mármoles son diferentes porque es un producto natural. Entonces, elegir ese mármol que, por ejemplo, se llama estatuario, justamente por las estatuas, porque hacían estatuas, o sea, esculturas, ese mármol es una pequeña cantidad, es una vena que atraviesa la montaña. Entonces, hasta que los mineros no van excavando y llegando hasta esa línea, ese material no se consigue. Se consiguen otros, pero no de la misma calidad. Entonces, cuando lo encuentran, y yo lo veo y lo encuentro, lo puedo traer a mi taller para poderlo trabajar, bueno, es una gran alegría, es un momento de
realmente de mucha intensidad. Claro, y también son muchas horas de trabajo que haces por día, 12 horas por día, con un material que pesa, decime cuánto, muchísimo. Sí, son 2.800 kilos por metro cúbico, claro. Lo que hace que una escultura de cierto tamaño son 500.000 kilos. Entonces hay que digamos, bailar, ¿no? Baila con los lobos, como en la película. Como en la película. Con, claro, esa, sí, con esa pieza, con esa obra que tiene su carácter y su fuerza. ¿Y cada día tenés el mismo entusiasmo? Sí. Lo que pasa es que hay días que de repente hay que tener como más fuerza, como estar más descansado, como tener más... para poder afrontar ciertas moles, claro, ciertas obras de gran empeño también, de gran esfuerzo, no solo psíquico, pero físico también. Físico también. Por eso... Entonces, no es mucho, a veces, 12 horas no es mucho, Pablo. Y es mucho, pero es el tiempo que necesito, porque hay muchos proyectos. Claro. Cada día hay más proyectos de las horas que tengo libres a disposición. Sí. Entonces trato de usar el día así, la mayor cantidad de horas y de tiempo posible para poder hacer estos proyectos. Claro, pero también tiene que haber una focalización y una organización contigo, porque 12 horas es demasiado. Después, ¿cómo es tu tiempo libre? Sí, tiempo libre me queda bien poco. Por eso. Porque aparte con las diferencias de horario entre un hemisferio o el otro, o sea, entre un país y otro, y como, digamos, hay situaciones que pasan en este momento en Europa, otras en Estados Unidos, otras en Asia. Entonces, el día prácticamente se comunica las 24 horas. Entonces, no hay mucho tiempo para descansar. Pero bueno, ahora aprovechando que estamos acá, en el este de nuestro querido país, y con esas playas, con esas arenas, con esa luz que hay, tan maravillosa, a veces una caminata por la playa es ya suficiente como para cargarse de energía. Y algo más, me parece que es lo fundamental que te gusta, el baño de mar. Ah, sí, claro. Eso tiene que estar, sí. Sí, sí, la sí, caminata, sí. Dijiste muy bien, pero el baño, un baño de mar. En el mar, bueno, es un... ¿Cómo libera el mar? El mar libera. Libera. Sí. Es un... sí. Destapa es una... las ideas, todo lo que te, sí, pueda decir. Sí, yo amo el mar. Nos conectamos con las fuerzas, sí, primordiales. Sí, sí. Los beneficios de los baños del mar, mirá que son fundamentales. Bueno, ahí está un tema para, ¿viste?, algún escritor que recoja el guante. Sí. Este es un lindo, sí, tema. Sí, sí, sí. Desde los oligoelementos que tiene el agua del mar hasta puedes estar muy mal, te puede sacar hasta la tristeza y la angustia. Te cambia el estado de ánimo. Básicamente, sí. Te despeja. ¿O no? Seguramente, sí. Seguramente. Sí, sí, sí. ¿Te bañaste ahora en Miami? En Miami, sí. Creo que sí, te dio también el tiempo. Encontré tiempo. Tenía poco tiempo, pero también encontré tiempo para ir a saludar el mar. Sí, sí. Que es el agua un poco más cálida, un poco bastante más cálida. Pero bueno, personalmente a mí me encanta el agua helada también. Sí, a mí, sí, también. Hay mucha gente que, sí, que no se puede bañar porque está muy fría. No. El Atlántico Sur, sí, es frío. Pero te da ese shock. Así ese de... shock, exactamente. Pero es un desafío. Mirá que cuando está helada decís, no, ni loca. Pero cuando entras, claro, salís diferente. Es una buena terapia, la terapia del mar. Voy a tener que hacer un programa con eso. Bueno, contame, ¿cómo se viene ahora este verano? Las actividades, bueno, del museo. Bueno, se viene muy intenso. Realmente vamos a acoger otra vez un festival de cine que ya se realizó este año pasado, digamos, este verano pasado, que se llama Arca. Arca, porque tomaron un poco
la idea del arca del museo, de la forma del museo, sí, claro, del viaje, ¿no? Es un viaje a través de cine. Y es un festival que está sobre todo inspirado en esculturas, en la escultura por todos lados. En películas, a mí también, me vinieron. En películas que tienen como temática el arte. Entonces, digo, todo el mundo está invitado, es con un ingreso libre y gratuito, lo hacen en varias sedes, sea en el museo, bueno, sea al aire libre. Empieza justamente el 2 de enero y el 2 de enero van a empezar el festival con una película que justamente hicieron sobre mí, es la segunda película. Claro, es el documental, ¿no? Dos. Claro, o sea, hay ese dos. Es el segundo. Sí, el primero se llama Achugarri Monumental, que lo hace un grupo de personas extraordinarias que, bueno, es este. Uruguayos. Uruguayos. Bien. Luis Aras, la tengo que ver Pupi, porque fui a otro lado a verlo. Luca Vivo, sí, o sea, son tres jóvenes, pero ya muy maduros, con gran trayectoria en el cine. Y bueno, compartimos con ellos 2 años de filmación en Europa, en Estados Unidos, en Uruguay. Y bueno, esa se llama y que ya está en las plataformas. En Star Plus, sí. Esa película se llama Achugarri Monumental y bueno, aconsejo los que pueden verla, es muy interesante y la vamos a volver a pasar el 14 de enero abierta a todo el mundo en la Fundación al aire libre y el 2 en cambio es la van premier mundial de la segunda película que se llama Los hijos de la montaña. Justamente cuando hablabas recién del mármol, hablábamos del mármol de Carrara, encontrar ese estatuario que está prendido allí a las laderas de los Alpes Apuanos en Italia. Bueno, esos hijos de la montaña son los pedacitos de ese material que después se transforman en escultura y que, como todos los hijos, van a hacer su propio camino por el mundo. Qué lindo. O sea que esa se inaugura el 2 de enero, todos invitados. Todos invitados. Y después tenemos la gran inauguración de las tres muestras que tenemos este año, que es Guillermo Kuitka, este importantísimo artista argentino, Julio Lepar, que es un pope del arte cinético, un joven de 95 años que vive en París, que viene maravilla, expresamente para esta exposición, una qué cosa bar, extraordinaria. Qué bárbaro. Y de Emil Lucas, un artista norteamericano de gran trayectoria, extraordinario, y también primera vez en el Uruguay su exposición. Los tres inauguran al mismo tiempo, el mismo día, el 6 de enero. El día de los zapatitos de los reyes. Claro, qué lindo. Ese es el regalo, el regalo que nos van a dejar los Reyes Magos. Bueno, ese es el regalo que nos estás dejando a nosotros. Tenemos el día 2 entonces y el día 6 este regalo de Reyes Magos. Bueno, yo tuve mi regalo de tenerte aquí. Muchísima admiración por mi parte. Gracias por haber venido aquí a los estudios de Canal 11. Bueno, que sigas con esa fortaleza, estás cada vez más flaco, estás bueno, bien, vamos a ver, sí, vamos, estás, es un esfuerzo. La próxima vez tenés que venir de rosa, que eso fue lo único que extrañé. Y nada, muchísimo éxito, le pones, como decimos acá los uruguayos, ¿cómo es? Garra, corazón. Garra, mucha garra, mucha garra, mucha fuerza, y bueno, y nada, y le pones a todo el amor es lo que irradias en cada pieza tuya también, en cada lugarcito del Maca. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Si querés dejar un mensaje a los televidentes que te admiran. Bueno, es reforzar esta idea. Estas muestras, por ejemplo, son de gran esfuerzo económico, de trabajo enorme.
Imagínense, 77 obras que vienen desde París, de Julio Lepar, las de Kuitka que vienen de Buenos Aires, las de Emil Lucas de Nueva York. Y el ingreso es gratuito. Tenemos una ocasión de oro para ver esas muestras, que si no habría que ir a Nueva York, a París. A repartirse por Europa. Y, a ver, y acá todo. Tenemos la ocasión. Sí, acá tenemos, sí. Y entonces el público viene muy numeroso, pero volverlo a invitar, que venga siempre numeroso, que es una gran alegría. De puertas abiertas, el MACA, entonces. Gracias. A ti. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos la semana próxima aquí en un programa más de Laura Contigo en Canal 11. Gracias. Gracias, cuídense. Chau, chau.